verdad que en vialidad provincial debemos hacer un salto cuántico, o sea, en vez de invertir el 100%, el 90 y pico por ciento en personal, debiéramos invertir el 50% en personal y 50% en inversiones, en pavimento, en señalética, en reparación, y eso es lo que me propongo, y creo que lo vamos a lograr, no sé si 50 y 50, pero vamos a ir cada vez capitalizando más a vialidad. Y en ese sentido, nosotros les proponemos a los intendentes, que son muy sensibles en esos temas, los intendentes con lógico criterio, le proponemos sanear jurídica y de gestión los temas de vialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos municipios, seguramente San Rafael también, no tengo un ejemplo en la cabeza hoy día, pero sí en otros departamentos, que las partes urbanas, las rutas siguen siendo de vialidad, o sea, o son semiurbanas, se hacen barrios privados, lo usa no el chacarero, sino que lo usa el residencial, se hacen barrios privados, y las rutas siguen siendo de vialidad. No, para un poco, son municipales. Tomá, yo te doy la ruta y déjame que yo me concentre en las rutas que son estrictamente provinciales, que son las para sacar la producción, por supuesto. No podemos hacer un tránsito del municipio, entregarle la ruta y firmar un papel solamente. Tenemos que hacer obras, tenemos que hacer cosas, pero que empecemos a blanquear que lo que es urbano efectivamente lo administre el municipio y lo que es rural efectivamente lo administre Vialidad. El mantenimiento, que lo hagamos a medias entre el municipio y Vialidad. Nosotros aportando personal, el municipio aportando algo y convenios específicos. Lo estamos haciendo en otros municipios y sin duda estamos abiertos a hacerlo. Lo hemos hablado con el intendente y él está abierto a hacerlo en San Rafael. Tenemos que delimitar algunas zonas que son de mantenimiento. Y por el contrario, hay veces que los municipios, sin tener convenio, hacen mantenimiento de rutas que son provinciales. Así que sería blanquear un poco una situación. Ahora, no va a ser de la noche a la mañana que va a cambiar esa distribución estadística, ¿no?